La verdad son notas a veces muy sucias o muy fuera de lugar para lo que se vio. Nosotros estábamos jugando. De un momento a otro y sin que ella misma lo supiera, Kimberly Flores dejó el programa de Telemundo La Casa de los Famosos. Su salida aún sigue dando muchísimo de qué hablar. Incluso es un tema que la guapa guatemalteca no ha dejado atrás. Tras ser señalada fuertemente a través de redes sociales por sus acciones en La Casa de los Famosos, ahora ella está sacando todo para poder justificarse y explicar qué fue lo que realmente sucedió. Muchas cosas se tuvieron que hacer actuadas, otras no. ¿Y qué pasó con esta foto? A través de una serie de videos, Kimberly Flores quiso aclarar qué fue lo que estuvo sucediendo adentro de la casa, en el reality de Telemundo. Ella aseguró que sabía perfectamente que al ser la única mujer casada, todos los ojos estarían encima de ella y que siempre la tendrían dentro del ojo del huracán. Y aunque todas las evidencias dicen lo contrario, Kimberly asegura que la edición de videos y la posición de las cámaras dentro de la casa no la favorecieron. Ahí no sale besando, tengo el cepillo de un lado, me dio el beso de hecho por acá, pero las cámaras siempre van a poner punto. De acuerdo con la también cantante, ella nunca actuó de una manera indebida con ninguno de sus compañeros. Ella quiso recalcar que la cercanía que tenía específicamente con uno y otro de ellos era parte de su estrategia. Ella lo único que quería era llegar a la final. Pero entonces, ¿qué necesidad había de hacer eso? En este video, Kimberly quiso aclarar qué fue lo que sucedió y cómo es que ella es inocente. Al pensar que yo podría estarlo uno tocando sus partes, que no fue así, aparte estábamos en el comedor. Además de esto, Kimberly quiso aclarar que su salida del reality show no tuvo nada que ver con que todo el mundo le estuviera diciendo a su actual esposo Edwin Luna que le estaban poniendo el cuerno. Que al contrario, todo se debió a que uno de sus hijos estaba en un muy mal estado anímico por la falta de su madre. En un video pasado, Kimberly explicó que Elian fue diagnosticado como el más susceptible, que sus emociones las vive mucho más fuertes que cualquiera de nosotros. Entonces, si su familia estaba triste porque Kimberly no estaba, él lo estaba 100 veces más. A mí me pagan por actuar, por ir al reality, por ir a ganar, y a eso fue lo que fui. Kimberly también quiso hablar del tema de por qué ella aceptó ir a la suite con Kevin Rentería. Además, quiso aclarar esas imágenes cuando podemos ver que le metió la mano a Roberto Romano. Kimberly señaló que todo se trataba de la misma táctica para lograr su objetivo de llegar a la final del programa. Pero ella sí quiso dejar bien en claro que nunca le estuvo coqueteando a nadie. Que si me fui con la otra persona a la habitación, que yo sabía que era mi estrategia también aceptar al principio. Sin embargo, la cosa no paró ahí. La esposa del vocalista de La Tracalosa de Monterrey quiso aclarar todos y cada uno de los rumores que aseguraban que ella sí le puso el cuerno a Edwin Luna. Es más, muchísimas personas aseguraron que ella le estaba poniendo el cuerno por despecho. Así que Kimberly lo quiso aclarar todo. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.